Desde el mediodía, grandes y pequeños, familias enteras con sus mejores trajes, llegan al estadio, así como las familias asistentes, que desde el estadio animan y premian con sus aplausos las presentaciones de cada delegación. Llevados por sus mayordomos, hicieron una gran entrada al estadio. La Morenada Central prácticamente es la fundadora de esta fiesta, de esta agrupación, fue la pionera y de ahí empezó a crecer y de ahí salen nuevos conjuntos. Nosotros somos los pioneros y los que estamos acá, los compadres, vivimos la Morenada, la sentimos, tenemos una fe muy grande hacia la Virgen de la Candelaria. La poderosa Morenada Central es una de las agrupaciones más numerosas y devotas que año a año presentan su fe en sus mejores trajes y grandes coreografías súper organizados en cada delegación. Todos de la mano tenemos que seguir logrando portando un destino mejor en esta tierra que nos cobija más este delegal. Los participantes acá, ellos colaboran, no es que el alferado asume todo el caso, no. Ellos ponen su granito de arena, también ayudan en el tema de las devociones con los desayunos, almuerzos para las bandas. Somos, como le digo, una familia, y una familia está para eso, para ayudarse. Lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño, con mucha fe y devoción para la Virgencita de la Candelaria. Esto es la segunda a nivel nacional de la Candelaria. Pero es muy hermoso, acá se vive, se siente con las bandas directas de Puno. O sea, no hay que envidiar a Puno, porque lo tenemos acá. Nos esforzamos todos para hacerlo grande y la mamita se lo merece. Algunas agrupaciones también elaboran composiciones propias de melodías y temas para cada año, que se convierte en el símbolo de la Candelaria. Para este 2024 se creó también un tema y el compositor fue Jesús Quispe Vilca, compositor Morenada Central. Gracias a nuestros alferados, que ellos le dan vida y nosotros como danzarines también participamos en ella. Está en la canción el sentir, el querer y el amar a esta Morenada. Yo sé que cualquier otra persona, ¿no? Si pertenecía a este grupo, también lo llevaría en su corazón, en su alma, en su mente, como dice la canción, en mi sueño la central, ¿no? En mi corazón la central, siempre la central, la central. Canto andino, bienvenidos a la Candelaria, Majes del Pedregal. Más de 6 horas de despliegue de color, música y tradición en el estadio se verán reflejadas en el premio que el jurado analiza en cada agrupación. Los bailarines dan lo mejor de sí en cada paso, en cada coreografía y en cada canto. Por supuesto. El público disfrutó cada presentación. Cae la tarde y luego del concurso seguirán celebrándose, pero también preparándose para el gran corso. Recorriendo las principales calles de Pedregal, ahí se definirá al ganador de la Candelaria 2024. Las calles lucen abarrotadas.
El estadio principal nos recibe con sus autoridades al lado de la Virgen de la Candelaria. Ella espera la veneración de cada delegación ahora en este corso. Sin duda que hoy estremece la Plaza de los Pioneros. Mire nada más, qué lindo, señores. Es lo que estabas esperando, eso querías. Ahí lo tienes. Sí, un saludo para todo nuestro querido país, desde aquí, desde Majes, este pequeño Perú que alberga todas las costumbres, las culturas, las tradiciones y que obviamente hace muy grandioso lo que hace todo nuestro país. Para mí es un orgullo presentar esta festividad, una de las festividades más trascendentales, más importantes de nuestro distrito. Como se ha podido ver, una gran cantidad de danzarines, una gran cantidad de orquestas, de músicos, quienes han venido desde diferentes partes de la región del sur. Hay una gran fiesta aquí de la Candelaria, no podemos decir igual que Puno, pero nos asemejamos y tratamos de mejorarlo. Invitamos a toda la población peruana que nos puedan visitar, la tradición, la cultura, nuestros productos, nuestra forma de generar economía, todo un conjunto de cosas que hacen que este distrito sea un Perú en pequeño. El distrito de Majes es el Perú chiquito, como se dice acá. Acá recibimos o acogemos a todos los de los diferentes departamentos del Perú, diferentes culturas, diferentes diversidad de pobladores, de diferentes incluso lenguas, podría atreverme a decir. El distrito de Majes se desarrolla cada día más. Tenemos un alcalde joven que está contribuyendo en sumar más proyectos para el desarrollo del distrito de Majes. El distrito de Majes, nos encontramos acá en la región Arequipa. Como usted verá, nosotros en el distrito de Majes cultivamos de todo. La Federación de Folclore y Cultura Majes Puno, un año más ha llevado esta fiesta con toda la algarabía y despliegue, que se viene incrementando por los devotos que se unen a la Candelaria Majes 2024. Pantera floreciente con el sudor y esfuerzo, Luis Macías, ¡vamos! ¡Fuerza! Sí, definitivamente Majes es un distrito pujante que crece año a año con un paso gigantesco. Acá tenemos mucha cultura, tenemos de repente la agricultura. Nosotros básicamente acá en el distrito de Majes dependemos mucho de los agricultores. Acá es muy importante la parte de la agricultura. De pronto tenemos la cuenca lechera más grande que está en el distrito de Majes. Producimos, usted hace rato conversamos con su alcalde, le han mostrado todo lo que se produce en Majes. Tenemos los buenos piscos, de pronto tenemos buenos ganaderos y eso es un orgullo. Y también tenemos una fiesta, ¿no? Y esto es el bueno para un distrito. Nosotros de pronto tenemos que sentirnos orgullosos de haber nacido en este querido Perú, porque Perú es Perú. Perú es Puno y Perú es también Majes. Cada oración se siente como un canto. La Virgen recibe a sus hijos que no solo con el baile demuestran su amor, también con mucho canto, oración y reverencia. Gracias, ahí está. Fuerte la palma para el Señor. Alperado, su esposa. Fuerte la palma. Los aplausos de homenaje a nuestra mamita Candelaria, señoras, señores. Fuerte las tribunas, por favor. Muchas gracias, este gigante homenaje. Con sentimiento, con voluntad y cariño. Debemos de premiar también a estos hermanos. Esta vez el aplauso del público se siente más fuerte. Cada calle recibe más entusiasmado a las delegaciones. El cansancio no existe, solo las ganas de mostrar lo mejor. A continuación, Federación de Folclor y Cultura, Majes Puno. Los mayordomos lideran las delegaciones, las bandas retumban cada paso, cae la noche y la fiesta se vive más y más. ¡Vamos con fuerza!
cuidado. ¡Qué lindo, señores! Hemos llegado al final de este gran corso y todos esperamos al ganador. Este reconocimiento incentiva que cada año, cada agrupación se prepare más y luzca todo lo mejor. Es el aliciente para seguir esmerándose, pero la devoción siempre irá en aumento. El amor a la mamacha Candelaria siempre se multiplica. Tercer lugar, llamada a la PNP con 89.15. Segundo lugar, coordenada Cultural Puno con 90.82. Primer lugar, coordenada Central 91.78. Muy bien, ahí está el premio. ¡Grande la copa! ¡Bravo! Gracias, gracias, gracias otra vez. Ya estamos culminando con una de las grandes agrupaciones que es la Morenada Central. Nosotros feliz, al acá de nuestro señor alcalde también que tuvo la veña de apoyarnos con un trofeo. Y no, de verdad, feliz, feliz, de verdad, estamos muy contentos. Candelaria se trasladó a Majes. Nuevamente hacer la invitación a toda la población fuera de Majes a visitar este distrito tan hermoso, tan pluricultural, de tantas tradiciones, y que pueda generar no solamente una participación como visitante, sino también, ¿por qué no?, ya siendo parte del distrito de Majes. Aquel que viene quizás sin nada, solamente con su propia conciencia, su propio pensamiento, puede tener todo. Es un distrito de todas las oportunidades, donde puedes crecer según tu esfuerzo, según tu voluntad, según lo que tú quieras. Hasta donde se puede crecer en Majes. Invitarlos a toda la población peruana que puedan visitar el distrito de Majes. Visiten y estoy seguro que ya no se van a querer ir. Visiten Majes. Saludos de Majes para todo el Perú. La mamacha Candelaria ha quedado complacida. Sus hijos la han celebrado, la han recordado. Un año más, aunque lejos del terruño, pero siempre cerca del corazón. La grandiosidad del folclore del altiplano ha desplegado sus colores y ritmos, su historia y tradición en las abundantes y fértiles pampas de Majes, de esta tierra que reúne todas las sangres, que brinda todas las oportunidades a los que con fe y esperanza llegan hasta ella.